por la mañana platicamos también con Miguel Ángel Valero, el expresidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México. Hablamos sobre qué tipo de elementos se deben tomar en cuenta en la investigación de este tipo de accidentes. De la ruta que siguió el helicóptero, uno nos dijo que esa ruta es muy frecuente, es decir, no hubo sorpresas en el cambio de itinerario. Y nos dijo también que los dos pilotos, Roberto Coppe y Marco Antonio Tavera, eran experimentados y conocían a la perfección esa ruta. No hubo movimiento en el itinerario. Otro elemento es el clima. Miguel Ángel Valero nos dijo que la información de las condiciones de ayer indicaban que había cielo despejado, sin mucho viento, había buena visibilidad, y estas tendrán que ser cuestiones que se tomen en cuenta por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, los investigadores, y bueno, el informe preliminar se va a tomar por lo menos 3 meses, ahí se informa algo a los 90 días y el reporte final tomará un año. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.